Hoy iniciamos el ciclo Innovación y Universidad. ¿Cuál es la razón de ser de este ciclo? En los últimos años, las transformaciones que ha sufrido la universidad, que hemos introducido en la universidad, y yo creo que son muy notables. Se han creado nuevas titulaciones conforme a lo que se ha dado en llamar el modelo de Bolonia, titulaciones que pretenden dar respuesta a las necesidades de formación actuales y previsibles a medio plazo para los que cursan los estudios. Las nuevas titulaciones, además, se han ajustado a nuevas pautas docentes dirigidas a lo que se ha dado en llamar formar en competencias, es decir, tratando de lograr que los alumnos reciban una preparación mejor para desempeñar más acertadamente las actividades que están llamados a desarrollar profesionalmente y en un mundo en el que la vida profesional, como sabéis, es cada vez más abierta y es cada vez más cambiante, ¿no? Ha cambiado también, en buena medida, la forma en que se lleva a cabo la actividad investigadora. La realización de la investigación se desarrolla en equipos actualmente, frecuentemente pluridisciplinares. La realización responde, en muchos casos, a la aprobación o no de un proyecto que ha de presentarse a concurso. En otras ocasiones se realiza a demanda de entidades, que pueden ser empresas o instituciones. Y de esta forma se responde o conjuntamente con empresas se lleva a cabo la investigación. Y de esta forma se pretende responder más a las expectativas, a las necesidades sociales, a la demanda que recibimos en la universidad. A esta misma razón responde la internacionalización que de forma muy importante se ha impulsado hasta llegar a tener un 15% de los alumnos son extranjeros. Las actividades de los profesores se desarrollan en muchas ocasiones también y de los investigadores en el extranjero. Y son bastantes más las novedades que se han introducido, os indico las más relevantes. Y esto ha dado lugar también a transformaciones en la gestión de la universidad. La más relevante, pues se han introducido sistemas de evaluación de las titulaciones, de los profesores, de la actividad investigadora. Hoy en día evaluamos absolutamente todo y esto afecta pues a la carrera profesional de todos nosotros por una parte y por otra a la actividad administrativa diaria de la universidad. Con esto les he querido poner de relieve, sé que es un apunte breve, impreciso, pero les pongo de relieve que resulta oportuno pararse a reflexionar sobre este proceso de innovación que todavía no ha finalizado y que tal vez no finalice nunca porque, y creo que esto es algo positivo, tiende a ser constante. La tensión para dar respuesta cada vez de forma más atinada a las necesidades de quienes reciben de modo más directo el servicio público propio de la universidad puede verse de forma más directa a los estudiantes, pero también en general la sociedad o concretos sectores sociales, actividad en la que tenemos que detectar los campos donde existen situaciones susceptibles de mejora y tenemos que crear o colaborar en la creación de soluciones, de respuestas valiosas a esas situaciones, ¿no? Dar soluciones o dar respuestas satisfactorias a eso. Y esto tenemos que convencernos de que es un elemento que forma parte de nuestra actividad ordinaria y de la que no podemos prescindir ni vamos a poder prescindir. Parece que debe ser incluso una actitud que está llamada a reflejarse en todo el quehacer universitario. En buena medida, creo que la existencia de una buena relación entre sociedad y universidad va a depender de ella y de sus resultados, es decir, de que se innovemos en la dirección adecuada. Por ello, nos ha parecido conveniente realizar este ciclo e iniciarlo de la mano de Juan Luis Klein con una reflexión sobre innovación social y universidad como puerta, una puerta muy amplia de entrada que nos va a permitir ulteriores reflexiones sobre aspectos más precisos en jornadas sucesivas.
No tengo mucho más que decirles. Le voy a ceder la palabra a Garbiñe Henry, directora de Deusto Innovación Social. Y posteriormente continuará Paula Angulo con la presentación de Juan Luis. Eskerrik asko, Juan. Egunon guztioi, agradecerles ante todo su presencia aquí esta mañana en la Universidad de Deusto y nuestra más sincera bienvenida al señor don Juan Luis Klein al ciclo de innovación Universidad de Deusto Forum, donde va a centrar su conferencia, como ha comentado Juan, en el ámbito de la innovación social. Sí me gustaría destacar que este evento constituye una expresión de la apuesta que tenemos en Deusto por una innovación socialmente responsable y sostenible y en diálogo constante con nuestro entorno. Es decir, queremos aquella innovación dirigida a solucionar retos y a maximizar su retorno social, sin perder de vista las responsabilidades que el mundo actual tiene desde la perspectiva de la justicia y la solidaridad. En esta línea de profundización y valorización otorgada a la innovación social, se ha impulsado desde Deusto el proyecto de agregación estratégica Aristos Campus Mundus 2015, en el que participan, junto a nuestra Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Ramón Llull, todas ellas de iniciativa social, y que, como sabrán, la semana pasada esta agregación obtuvo la calificación de Campus de Excelencia para impulsar la I+D+I especializada en 5 áreas estratégicas, siendo una de ellas la innovación social y el cambio social. Junto a este área, también las otras 4 son Management y Responsabilidad Social, Educación, Innovación y Competencias y Valores, Salud y Biociencias y Energía y Sostenibilidad. Para apoyar a estas 5 áreas, también se apoyan en 8 líneas especializadas, que sí se las voy a decir por la importancia que tienen en el tema que vamos a tratar hoy. Una de ellas es valores sociales y ética, migraciones y derechos humanos, familia y menores, liderazgo y responsabilidad social en la empresa, nuevos modelos educativos, TIC y ciencias de la vida, psicología clínica y salud, y por último, energía y sostenibilidad, mercados eficientes, redes inteligentes, transportes y movilidad. Además de todo esto, esta agregación nace con un acuerdo de cooperación internacional con Georgetown University, Boston College y Fordham University, a la que se irán sumando progresivamente más universidades internacionales de referencia, lo que posibilitará un salto cualitativo en la internacionalización de las universidades agregadas y su posicionamiento como pool universitario de excelencia y referencia internacional en el ámbito de la innovación social. Además de esto, dentro de este marco, Deusto Innovación Social es una apuesta de la universidad por potenciar la investigación y la transferencia en los ámbitos de la innovación social. Pretendemos comprender científicamente los cambios sociales a los que nos vemos todos, bueno, afectados. Pretendemos comprender estos cambios, anticiparnos a los escenarios futuros y formular proyectos que favorezcan esa mejora y transformación de la sociedad, basándonos siempre en unos valores y actitudes que sitúen a las personas en el centro de todos los ámbitos de actuación. Porque todo está hecho por personas, para personas y con personas. Y dicho esto, me gustaría resaltar que la innovación social está llamada a ser la marca de excelencia de Deusto y que junto a las otras 2 universidades del sistema universitario vasco, cada una de ellas con sus áreas de especialización, tenemos que aprovechar al máximo nuestro potencial en esta nueva etapa de paz en beneficio de la sociedad vasca y de su proyección internacional. Ya para finalizar, y antes de pasarle la palabra a Pablo Angulo, decirles que durante su visita a Deusto, el profesor Klein también participará en la firma de un convenio marco entre la Universidad de Deusto, la Universidad de Quebec en Montreal e Innovasque, para dotar de carácter oficial la cooperación en materia de innovación social y economía social existente ya entre estas 3 organizaciones. Con este acuerdo pretendemos intensificar los intercambios ya comenzados y facilitar proyectos de investigación conjuntos, intercambio de profesores y especialistas, estancias de estudio y perfeccionamiento para estudiantes, así como la generación de publicaciones conjuntas y el intercambio de experiencias en cuanto a metodologías de trabajo. Y ya para acabar con un tema de logística, verán los tarjetones que están en cada una de sus sillas. Bueno, pues ahí se pueden poner las cuestiones que después de la conferencia del señor Klein pasaremos a un debate. Y también decirles que se está retransmitiendo por vía streaming la conferencia
y que también pueden hacer aportaciones a través de Twitter con la almohadilla de Deusto 125 en número. Así que muchas gracias. Es que ricasco. Pablo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Gracias también a la Universidad de Deusto y al Fórum por haber tenido la amabilidad de invitarnos en Novasca a tener un cierto papel en la conferencia. A mí me toca presentarle al ponente, a Juan Luis Klein. Yo no voy a hacer una presentación al uso con todo su currículum, sus datos, porque quien quiera hoy en día solo tiene que pinchar Juan Luis Klein en Google y tiene multitud de datos biográficos de Juan Luis Klein. Yo quiero ir, como siempre, a lo más cualitativo, al por qué está Juan Luis Klein hoy aquí invitado por la Universidad de Deusto y por el Fórum de Deusto. Bueno, Juan Luis es chileno, se licenció en Chile por motivos que no viene al caso explicar, pues es una persona que tuvo que emigrar y se fue a Canadá. En Canadá hizo su doctorado en la Universidad de Laval. Se especializó en todos los temas de los cuales es profesor de lo geopolítica, geoeconomía mundial. Es profesor de mundialización, es profesor de geografía económica, es profesor también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial, con tantas cuestiones que tienen al territorio como matriz de casi todo. Pero es una persona que, además de volar por esos temas, diríamos, tan relevantes a ese nivel de lo geopolítica mundial, etcétera, también es capaz de aterrizar mucho en cuestiones más concretas del territorio, de lo local, de encarnar realidades concretas y de todo lo que tiene que ver con el amplio abanico de los temas de innovación social. Ahí tiene una trayectoria académica importante y hace algo más de 2 años, en junio del 2009, asume la dirección de crisis del Centro de Investigaciones sobre Innovación Social que tiene la Universidad de Quebec, sede Montreal. Eso lo hemos matizado antes, la Universidad de Quebec, porque la gente lo confunde con la Universidad de Montreal y no hay que confundir. Bueno, la Universidad de Quebec, que también tiene bastantes sedes y campus, etcétera. Y en ese momento, un poco antes, yo tuve la suerte de tener, como siempre, a través de ciertas lecturas, contacto con la personalidad de Juan Luis y de lo que se estaba gestando de alguna manera en torno a crisis. Acontecimientos que nunca están previstos quisieron que en Innovasque, también en el año 2009, poco después de tomar posesión Juan Luis de la dirección de crisis, pero aunque fueron los primeros contactos a finales de 2009, de alguna manera se consolidó todo en 2010, Innovasque hizo un estudio de benchmarking internacional, que lo contrató a Deloitte, sobre centros de referencia de innovación social e investigación e innovación social a nivel de todo el mundo. Yo creo que un estudio muy completo, desde muchos puntos de vista, y que no voy a relatar, pero siempre aparecía en el cuadrante superior derecho arriba, entre lo que era un eje de axis ordenadas clásico sobre amplitud de ámbitos de investigación e innovación social, lo que estaba surgiendo, y también sobre nivel de investigación académica y excelencia, nos aparecía crisis. Y bueno, y dentro de los que aparecían, que eran tres, pues crisis por otras similitudes de un centro nacido y en torno a una universidad importante, el que también estuviera incardinado en Quebec y todas sus circunstancias de muy diverso tipo, etcétera, nos hacía sentir como muy próximo a la gente que estamos en el entorno vasco y en Innovasque también, dicho sea de paso, en innovación social, el tema de crisis. Y bueno, el empeño básicamente ha sido ese, contar con el responsable ahora mismo de todo lo que está siendo la evolución de crisis desde ese punto de vista. Hay multitud de datos que pudieran confirmar el sentido de esta presencia, pero sobre todo quiero señalar uno, que además desgraciadamente no es publicidad porque todavía no está editado en español, y es que precisamente el centro que él dirige, Crisis, acaba de publicar este libro que se titula La innovación social, emergencia y efectos sobre la transformación de las sociedades. Yo no creo que exagero, aunque tenemos igual cierta tendencia cuando nos creemos las cosas de verdad, pero para mí ahora mismo, no diría la Biblia, pero si hay algún libro de referencia que recoja aportaciones de personas muy variadas, no solo canadienses, francesas y otras, sobre lo que debe ser el amplio campo y espectro de cuestiones trabajadas con un cierto nivel de profundidad sobre lo que es la innovación social, es ese trabajo que precisamente se ha hecho bajo la dirección de Juan Luis y de otra persona de crisis que es Dennis Harrison. Pero bueno, esto es una referencia clara de la importancia de que Juan Luis Klein nos acompañe y que, más allá de lo que nos pueda plantear en su conferencia, que difícilmente pueda abarcar el conjunto, ha hecho una opción, una propuesta de presentación de cuestiones, y creo que en todo caso va a ser muy relevante lo que podamos sobre todo dialogar con él después de la conferencia y en otros momentos. Pero en cualquier caso, Juan Luis, tienes la palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Me siento un poco
¿cómo se dice? Gêné. En francés. En español, ¿cómo se dice gêné? Bueno, pues, recogido. En realidad me siento un poco, no quiero decir avergonzado, pero es que esto que han dicho de mí y del crisis, pues lo agradezco y espero que sea cierto. Y espero que no los, pues que no se sientan engañados por lo que se ha dicho luego de haberme escuchado, ¿no? Quiero agradecerles, agradecer a Deusto Forum, agradecer a Innovasc, agradecer a Deusto Innovación Social, ¿está bien así? por haberme invitado y darme la posibilidad de conversar con ustedes sobre estos temas que nos preocupan, ¿no? Que es la innovación social. Yo siempre necesito un título para hacer una presentación, así que universidad y sociedad me parecía insuficiente. Necesito un hueso, ¿ah? Para comer. Entonces le llamé universidad, sociedad y innovación social, esa es la parte general, pero el tema preciso del cual les voy a hablar y que quisiera conversar con ustedes es un tema que nos interesa a nosotros en este momento, es la cuestión de la co-construcción. ¿Co-construcción de qué? Evidentemente, co-construcción del conocimiento. Nosotros somos un centro de investigación que, en teoría, tiene como finalidad producir conocimiento, contribuir al conocimiento. Pero co-construcción también de forma de actuar con la sociedad y, cuando se dice con la sociedad, con los actores sociales. Los actores socioeconómicos, los actores medioambientales, los actores públicos, los actores comunitarios, en fin. Entonces, yo lo que voy a hacer es una reflexión sobre el papel de la universidad, el rol de la universidad en la construcción de una sociedad apta a la innovación y a la transformación. Esto es importante para nosotros porque nuestro, ¿cómo pudiera decir?, nuestra etiqueta en términos de reflexión sobre la innovación social es la relación con la transformación social. Hay varios centros que trabajan sobre la innovación social desde varios puntos de vista, pero nuestra especificidad es la relación que nosotros hacemos con la transformación social, la innovación social como un factor de transformación social. Y En esta reflexión, lo que voy a tratar de postular es que la universidad puede situarse en el centro de un proceso de co-construcción del conocimiento de cara a la democratización de la sociedad del saber. Y esto me parece fundamental porque, en general, la sociedad del saber, la sociedad del conocimiento, se ve como una sociedad un poco elitista. ¿Se dice elitista en castellano? Sí, una sociedad un poco elitista. En la cual, bueno, hay élites, ¿no?, que controlan el saber, que son creativas y que, bueno, deben jugar un rol importante en la sociedad. Nuestra postura es diferente. Nuestra postura es que una sociedad innovadora es aquella en la cual todos participan a la sociedad del saber. Entonces, cuando uno va a alguna parte y cuando lo invitan, pues no sabe muy bien cómo se va a presentar las cosas. Entonces, yo tengo 5 puntos. Me han dicho que la idea es hablar más o menos 50 minutos. ¿50 minutos? Bueno, yo no sé hasta a partir de cuándo se cuentan, ¿no? Pero no sé si es a partir de ahora o a partir del comienzo. En fin, ustedes me dirán cuándo tengo que parar, ¿no? Como yo les decía, puedo hablar 10 horas, como también puedo hablar media hora, en el fin. Y en cuando me digan que tengo que parar, llegaré y me iré directamente a las conclusiones, ¿no? Así. Entonces, tengo 5 temas. Uno es el contexto institucional en el cual se inserta nuestra reflexión. Un segundo tema es el tema de la investigación asociada, ¿ya?, que nosotros llamamos partenarial, la recherche partenarial. La investigación asociada, evidentemente, con los actores, el mundo académico y los actores sociales. Enseguida, 2 casos. Tengo 2 casos, uno de los cuales me parece interesante porque tiene algo que ver, tiene alguna relación con algunas reflexiones que ustedes seguramente
han tenido que realizar en el momento de toda la reconversión, de la reconstrucción del centro de Bilbao y de la, digamos, de la recreación de una ciudad en el fondo, que ustedes han estado haciendo desde hace varios años. Enseguida, la presentación de un modelo que me parece a mí que es el resultado de un perfil de la co-construcción del conocimiento del cual yo les he hablado. Y enseguida, bueno, algunas conclusiones generales. ¿Les parece que está bien así? Bien. Entonces, está bien que les parezca bien, porque cuando se trabaja con presentaciones de este tipo, PowerPoint, es difícil de variar. Así que si me hubieran dicho que no está bien, no sé qué es lo que hubiera hecho. Bueno, entonces, primero, el contexto institucional. Es importante situar un poco el centro en el cual, al cual yo estoy ligado. Es el Centro de Investigación sobre la Innovación Social, Centro de Research sobre la Innovación Social, porque así se ve más o menos de qué estamos hablando. Entonces, muy rápidamente, ¿ya? Es un centro multiinstitucional y multidisciplinario. Multiinstitucional porque tiene 8 universidades que son miembros del centro. Multidisciplinario porque están, bueno, casi todas las ciencias de lo humano, ¿eh? Hasta la contabilidad, ¿ya? Hay 39 miembros regulares que son profesores de una de las diferentes de las universidades que forman parte del centro y 30 miembros asociados. El centro tiene su sede en la Universidad de Quebec en Montreal. Algo ya les hablaré de la Universidad de Quebec en Montreal. Está financiado por el gobierno de Quebec. Hay que entender que Quebec es una sociedad que no es un estado, pero es un casi estado, ¿ya? Es un casi estado-nación y que tiene su estado. Que es diferente del Estado de Canadá. Entonces, todo lo que es universitario, todo lo que es la investigación, pero sobre todo todo lo que es educacional, como otros campos, la salud y otros campos, ¿no? Es de jurisdicción exclusiva del gobierno de Quebec. Entonces, cuando yo hablaré del Estado y hablaré de la nación y hablaré de eso, estoy hablando de Quebec y no de Canadá. Entonces, es financiado por el gobierno de Quebec, tiene 3 líneas de trabajo que nosotros le llamamos ejes. Una primera línea, y esto no es un orden jerárquico, ¿no? Es simplemente una lista. Es la innovación social en el mundo del trabajo y del empleo. La segunda es la innovación social en el mundo de las condiciones de vida, es decir, de la sociedad. Y el tercero es la innovación social en el mundo del territorio y del desarrollo. Se hacen investigaciones de todos tipos, pero digamos que en general son nacionales e internacionales. Tenemos en los últimos 3 años, digo esto porque acabamos de pasar una evaluación y que tuve que hacer un reporte inmenso que me permite hablar con algún detalle sobre digamos, las realizaciones del centro, ¿no? Tiene, en los últimos 3 años, ha tenido 103 proyectos financiados, nacionales e internacionales. Ya decía que tenemos una perspectiva de transformación social, es decir, grosso modo, la idea es que hay una experimentación, y esto lo sintetizo de manera muy grosera, pero hay una experimentación social. Esta experimentación genera innovación cuando es adaptada por otros organismos. Esta innovación se transforma en institución cuando es instituida por los dispositivos que crean política pública o que generan modos de actuar, ¿no? Es instituida y este cambio institucional genera la transformación social. Este es un poco el modelo que seguimos o que nos orienta, ¿no? De manera muy general, evidentemente. Entonces, una perspectiva de transformación social y una cosa muy importante, evidentemente, somos un centro de excelencia, ¿eh? En teoría de excelencia, pero quiero decir, somos financiados como centro de excelencia, lo que significa que tenemos que hacer una investigación que contribuya al avance del saber, ¿no? Pero
también estamos muy ligados a los actores sociales. Y esto es histórico del CRISIS. El CRISIS se formó en 1986 para reflexionar sobre lo que se estaba rehaciendo en el momento de la crisis del fordismo, de la crisis de la sociedad industrial, y no sobre lo que se estaba destruyendo. La idea era modelizar lo que se estaba rehaciendo, y así empezó el CRISIS, ¿no? Entonces, y esto no podía hacerse de otra manera que en contacto con los actores sociales. Y estos actores sociales actúan en un contexto institucional que es el contexto de la sociedad quebequense, que se llama, a ver, se da en llamar modelo quebequense, un poco como lo que se habla del, cuando se dice el modelo de Barcelona, o cuando se habla de otros modelos, ¿no? Que en el fondo es una configuración específica de actores y de modos de gobernanza con fines de desarrollo económico y social. Algo sobre esto del modelo quebequense. Hay que decir que la sociedad quebequense es una sociedad, y en esto me parece que hay alguna relación con la sociedad vasca y con otras sociedades culturalmente diferentes en el marco español, ¿no? El modelo quebequense es una sociedad que se distingue fundamentalmente del resto de Canadá y del resto de América del Norte, en varios temas, ¿no? Hay que decir que es una sociedad francesa en el marco de un mundo anglosajón, ¿no? Es una ciudad católica en el marco de un mundo protestante. El derecho civil de la sociedad de Quebec está inspirado en el derecho napoleónico, mientras que todo el resto del resto de Canadá está inspirado en el common law, ¿no? Es decir, hay diferencias fundamentales, pero hay diferencias en lo social, ¿no?, que son aún más importantes para nosotros. Yo podría resumirlo diciendo que el papel que juegan la sociedad civil, ¿no?, y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, en particular aquellas que tienen una orientación económica, es decir, que están ligados de una u otra manera a lo que se llama la economía social y solidaria. El papel que juegan estas organizaciones es fundamental en el desarrollo global de la sociedad quebequense. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender un poco lo que yo les voy a decir, o de lo que yo les estoy hablando, ¿ya? Entonces, es una sociedad en la cual han tenido lugares innovaciones incrementales importantes. Seguramente que ustedes ya saben que en el dominio de la innovación hay innovaciones radicales, bueno, según los autores, ¿no? Hay innovaciones radicales e innovaciones incrementales. Las innovaciones radicales son aquellas que revolucionan las cosas, mientras que las innovaciones incrementales son aquellas que hacen dar pasos importantes, pero sin necesariamente cambiar fundamentalmente lo que había antes. Entonces, aquí tenemos tres momentos importantes en la sociedad quebequense que constituyen momentos de innovación fundamentales. La primera es lo que se llamó Revolución Tranquila, que como en muchos países del mundo se trataba de un momento de modernización importante y que se manifestó en Quebec por un cambio político, un cambio social mayor, y que comienza en los años 60. En particular en 1960, que es un cambio de gobierno en el fondo, y que es un cambio de régimen, que va más allá de lo del gobierno, ¿ya? Y esto se transforma en una presencia muy fuerte del Estado, en una presencia sindical muy fuerte, en una presencia muy fuerte de lo público, que es totalmente diferente de lo que pasa en el resto de Canadá y aún más de lo que pasa en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, esta es una especificidad importante de Quebec. El segundo momento tiene lugar en los años 80, a partir de 1980, y es lo que yo llamo el viraje económico de los movimientos sociales. Los movimientos sociales que emergen junto a la Revolución Tranquila cambian en los años 80. Al principio son movimientos de lucha por derechos, de
de presión, son movimientos de presión, el movimiento sindical, pero también el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, en fin, todos los movimientos, ¿no? Antiguos como nuevos en el lenguaje de los movimientos sociales. Todos estos movimientos, en un principio, son movimientos de presión, ¿ya? Pero a partir de los años 80, en el marco de la crisis de la sociedad industrial, estos movimientos se transforman en un actor, es decir, desarrollan instrumentos que les permiten actuar en el desarrollo económico. Uno de los problemas mayores que se vivió, el problema mayor que se vivió en los años 80, fue la pérdida, digamos, del paro, lo que llamamos en Chile la cesantía, no sé si aquí le llaman igual, bueno, pero digamos el paro, la pérdida de empleo, porque se cerraban las empresas. Y no solo se cerraban las empresas, sino que además se perdían los empleos. Y la tasa de cesantía o de paro llegó a límites insoportables en una sociedad industrial y una sociedad desarrollada como el caso de Quebec. Y es allí donde los movimientos sociales dicen, tenemos dos posibilidades. Una es presionar sobre el Estado. Aquí estamos hablando del Estado de Quebec, ¿ya? Pero también del Estado canadiense, pero sobre todo el Estado de Quebec. Presionar sobre el gobierno para que nos dé soluciones. La otra posibilidad es darnos instrumentos para asociarnos o incluso para actuar solos en la creación de empleo y en otras cosas. Y allí surgen cosas muy importantes, ¿no? De las cuales les hablaré si les interesa. Bueno, en este marco entonces está lo que yo llamo el viraje económico de los movimientos sociales. Y hoy día estamos en una reflexión sobre la necesaria reorientación del modelo en el marco de la globalización y en el marco de nuevos desafíos que ya no están únicamente ligados al empleo o a la creación de empresas, sino que tienen que ver con lo ambiental, con la diversidad, social, la diversidad étnica, lo cultural, la diversidad cultural, en fin, nuevos desafíos que se presentan, ¿no? Bueno, en este sistema, decía yo, da lugar a un marco en el cual la innovación social está ligada, hay un sistema de innovación social basado en la concertación. Hay una cosa que es muy propia de Quebec, yo no sé si será también propia de la sociedad vasca, pero es lo de la concertación, ¿eh? El compromiso, la idea del compromiso, que no excluye el conflicto, ¿eh? Por lo menos hay algunos que lo excluyen, yo no los excluyo, yo creo que la concertación es más fuerte cuando resulta de compromisos que genera los acuerdos luego a un conflicto, ¿ya? Bueno, entonces es un sistema. ¿Está muy fuerte? Está muy cerca. Es un sistema de innovación social basado en la concertación, en el papel de la sociedad civil y en la economía social. Y las organizaciones de las cuales hablo son evidentemente las organizaciones sindicales, que tienen un rol muy fuerte porque se dieron, en el momento de la crisis, se dieron instrumentos económicos, financieros, para actuar por la creación de empleo, por la creación de empresa, por el desarrollo económico. Están las empresas de economía social, todos los tipos de empresas, las cooperativas, los organismos de inserción social, los organismos que actúan en la salud, con respecto a la infancia, en fin. Están las organizaciones comunitarias de todo tipo y están diversos organismos de intermediación y de mediación que hacen la interrelación entre los diferentes grupos sociales, diferentes, digamos, así, diferentes clases sociales, ¿no? Entonces, en este marco, también les hablo de la Universidad de Quebec en Montreal. La Universidad de Quebec en Montreal, que ya decía, forma parte de una red, como tú decías, forma parte de una red de la Universidad de Quebec, y que es una red que está compuesta por 17 instituciones universitarias, de las cuales 6 tienen una vocación general, digamos, son universidades, Universidad de Quebec en Montreal, Universidad de Quebec en Chicoutimi, Universidad de Quebec en Rimouski, en fin, son universidades, y el resto tiene una orientación específica,
para formar tipos específicos de profesionales. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Empresarios Públicos, la Escuela de Tecnología Superior, en fin, forman grupos específicos. O algunos tienen, como el Instituto Nacional de la Research Scientific, de la Investigación Científica, que llamamos INRS, tiene una vocación de investigación, pero también hacen docencia. Bueno, lo importante para nosotros es que la Universidad de Quebec en Montreal es la más grande, ¿ya? Es la más grande de todos estos dispositivos. Tiene algo así como 45.000 estudiantes o 50.000 y tiene unos 1.300 profesores contratados como yo, con carga permanente, y unos 800 o 1.000, digamos, enseñantes o profesores que tienen una carga, si les llamamos encargados de curso, ¿no? En fin, es para decirles que es la organización más importante de la Universidad de Quebec, la Universidad de Quebec en Montreal. Fue creada, como el resto, en 1969, con un fin. Y es un elemento, de un eslabón de la democracia, de la Revolución Tranquila, ¿no? De la cual les hablé. Fue creada con el fin de democratizar el acceso a la educación universitaria. Y por eso es que se creó una red que actúa tanto en Montreal como en diferentes regiones y en diferentes ciudades, ¿no? Y es que la democratización debía ser social, es decir, darle acceso a grupos sociales que hasta ahí no tenían acceso a la universidad, porque la universidad era muy elitista. Y también una democratización territorial, es decir, crear universidad en regiones donde no había. Y en este marco, lo que me interesa subrayar es que desde el principio hay algo que es específico a la Universidad de Quebec en Montreal. Y es el hecho de que en 1970 se crea un dispositivo llamado Servicio a la Colectividad. Y este dispositivo es un organismo, una institución al interior de la universidad que trabaja con actores sociales y cuyo objeto es dar acceso a los actores sociales, a los grupos comunitarios, a los grupos de la sociedad, a recursos universitarios en materia de reflexión sobre problemas sociales. Y esto es algo propio de la Universidad de Quebec Montreal, que no se encuentra en ninguna otra universidad, ni de la red de universidades de Quebec, ni de las otras universidades que hay en Quebec. Bueno, esto es importante porque es de allí donde se asienta lo de la investigación asociada. El ejemplo que les daba de la Universidad de Quebec en Montreal y de la creación de un dispositivo que está orientado hacia la realización de investigación con los actores, está ligado a una reflexión más amplia sobre la investigación asociada o partenarial. Yo no sé si la palabra partenarial existe en castellano. ¿Existe? Bueno, no es muy castiza, pero se entiende, ¿ya? Entonces, hay que decir primero que como resultado de organismos como el nuestro, como el CRISIS, como resultado de este servicio a la colectividad que se creó en la Universidad de Quebec en Montreal, como resultado también de las presiones sociales y de una serie de otras cosas, ¿no? Y de las necesidades, ¿no? La investigación asociada o partenarial ha recibido una gran legitimidad y hoy día hay un reconocimiento institucional, ¿no?, de la importancia de la investigación asociada. Desde los años 80, ¿no?, se creó en el gobierno de Quebec, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, un fondo que apoyaba la investigación asociada, que en esos años ya era algo como nuevo, ¿no? Pero a partir de allí,
a partir de la experiencia de la Universidad de Quebec en Montreal, tanto el Fondo Quebequense de Investigación sobre la Sociedad y la Cultura, que es el fondo del gobierno de Quebec que financia la investigación científica, ¿no? Yo no sé si habrá el equivalente en el caso de del País Vasco. Y el Consejo Canadiense de Investigación en Ciencias Humanas, los dos crean fondos específicos para financiar la investigación partenarial. En el caso del gobierno de Quebec, es muy importante porque se crea un tipo de organización que se llama Acción Concertada, en el cual organismos como los ministerios, organismos sociales, crean un pool financiero y es el organismo científico del gobierno de Quebec que asume la gestión de eso y asume la organización del modo como se va a realizar la investigación con respecto a problemas que han sido determinados por los actores, ¿no? Y el gobierno canadiense, inspirándose de manera específica de la experiencia de la Universidad de Quebec en Montreal, crea un programa que va a durar varios años y que se llama Programa de Alianza de Investigación Universidad-Comunidad. Y es un programa mayor, ¿no? Entonces, un ejemplo que se puede dar de esta alianza de investigación universidad-comunidad es el caso que nosotros desarrollamos en la Universidad de Quebec en Montreal, que se llamaba Universidad-Comunidad en Economía Social. Alianza de Investigación Universidad-Comunidad en Economía Social. En francés es ARUC, Economía Social. Alliance de Recherche Université Communauté en Economía Social. Esta organización opera entre los años 2000 y 2010. El interés de la cosa es que está codirigida por un investigador de la Universidad de Quebec en Montreal y por un dirigente de una organización social. En este caso es lo que llamamos el chantier de la economía social. Es muy difícil traducir la palabra chantier, no creo que haya una palabra que permita traducirla realmente, ¿no? Pero digamos que un chantier es una obra como en la construcción, ¿no? Cuando dice está haciendo una obra y es algo en materia de construcción, pues eso es un chantier, ¿ya? Digamos que el chantier de la economía social o el chantier de la economía social es lo que reúne a todas las organizaciones de economía social y todas las organizaciones sociales en Quebec, que es un organismo de presión y de acción que además está ligado de una manera importante tanto a las organizaciones sociales como al gobierno, ¿ya? Que es fundamental. Entonces, esta alianza de investigación Universidad-Comunidad en Economía Social está codirigida por ambos, ¿no? Un profesor, al principio fue Benoît Lévesque, que es un sociólogo especializado en sociología del trabajo y en innovación social, y luego Jean-Marc Fontan, que lo reemplaza y que dirigió durante los 7 últimos años. Y por el chantier de la economía social es Nancy Tam, que es la presidenta y directora general de esta organización. Lo que me importa es decir que hay una codirección. Es decir, que no es solamente un transfer, no es solamente la transferencia. Estamos hablando de algo que es más allá de la transferencia y que tiene que ver con la co-construcción del conocimiento, co-construcción del saber. ¿Ya? Está basada en la UCAM, pero habían 4 universidades y 40 profesores que formaban parte, entre ellos yo, evidentemente. Esto está ligado al crisis, ¿no? Habían 6 secciones temáticas de acción partenarial y estaban cada uno dirigidas por un investigador y un representante de organizaciones sociales. En el curso de los 10 años en que esto funcionó, hubieron 200 proyectos de investigación, cada uno codirigido por un profesor y un actor social, y que contribuyó, ¿no es cierto?, a la legitimidad de la economía social como un actor del desarrollo. En la medida siguiente, es que contribuyó a la co-construcción de políticas públicas.
Y de alguna manera, lo que se generó aquí tiene algún efecto en lo que yo he llamado la importancia que juega la economía social en el campo general de la gobernanza en la sociedad quebequense. Porque aquí se legitimizó, ¿no?, o se demostró la importancia que la economía social podía jugar en el mundo del desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué es lo que se desprende de esto? ¿Qué es lo que permite la investigación asociada partenarial? Primero, algo muy importante, que es la codefinición de la interrogación que orienta la investigación. Es decir, que aquí no estamos hablando de la transferencia de conocimiento de la universidad al actor. No estamos hablando de la universidad que educa al pueblo. Yo, mi primer trabajo fue en Chile, en el año 1972, en un convenio muy importante que tenía la Universidad Técnica del Estado, que hoy día se llama Universidad de Santiago, con la Central Única de Trabajadores, y que estaba orientada a crear centros de formación de los trabajadores que actuaban en empresas del área social que había creado el gobierno de la Unidad Popular. Y la idea era formar los cuadros de esas empresas. Fue una experiencia muy importante. Y yo tenía la responsabilidad de uno de esos centros. Fue una experiencia mayor, y que está inserta en lo que se llama la extensión, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos bien, pero que se resume a lo siguiente: es la universidad que va al pueblo y lo educa, ¿ya? Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una codefinición de los problemas que se van a estudiar y que se van a tratar de resolver. Entonces, codefinición de la interrogación que orienta la investigación. Una cosa también muy importante es la sincronización entre la producción del conocimiento y su aplicación. ¿Por qué? Porque al realizar la investigación con la participación del actor social, no es necesario esperar el reporte final para saber qué es lo que se va a hacer. No es necesario, porque el actor social está en el proceso de investigación. Lo que significa que en la medida que algo se descubre o que algo se muestra como falso, ¿no?, en la medida que se hace, pues el actor ya está informado de eso. Por lo tanto, hay una sincronización entre la producción del conocimiento y su aplicación. Una tercera cosa que es muy importante es la combinación de diversos tipos de conocimiento. Evidentemente está el conocimiento académico, que es muy importante, ¿no?, pero no es el único, y a veces es insuficiente. Muy a menudo es insuficiente. Entonces, la investigación asociada permite combinar lo académico, lo experto, lo que es el dominio de los expertos, el dominio de lo práctico y el dominio de lo experiencial, es decir, el conocimiento que está basado en la experiencia. Y hay veces que, bueno, un modelo permite decir que se va a hacer tal o tal cosa estratégica y hay alguien que conoce la cosa y que dice eso, hace 10 años que ya lo tratamos y no resultó. Y eso resulta de la experiencia. Y eso es muy importante para orientar un tipo de conocimiento que realmente contribuya al cambio social y a la transformación social. Y sobre todo a la mejoría o al incremento de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos, ¿no? Bueno, una cuarta cosa es la adecuación de la metodología, tanto de la colecta de datos como del análisis. A veces se utilizan metodologías que pueden tener un valor importante desde el punto de vista de la investigación tradicional, pero que no tienen ninguna adecuación con lo que se está tratando de saber, lo que se está tratando de conocer. Enseguida, un acercamiento cultural que permite una interpretación adecuada de los resultados, ¿no?, y que significa, en el fondo, también una interpretación adecuada de la manera de aplicarlos, ¿no? Y hay una idea muy importante, que es la idea de la mediación y de la traducción. No sé si conocen los trabajos de Michel Calón y de su grupo, que hablan de el actor réseau. Bueno, el actor red, en el fondo, la innovación es el resultado de algo colectivo, pero
No basta que hayan varias personas, o varias organizaciones, o varias instancias juntas para que sea colectivo. Tiene que haber diálogo para que lo que cada uno hace tenga repercusión en el resto. Y para eso es necesario una situación que ellos llaman de traducción de la experiencia, de traducción del conocimiento, de traducción del tipo de acción. Y la investigación asociada o partenarial permite esta traducción. ¿Ya? Yo tengo, les decía, dos casos. ¿Cómo estamos en el tiempo? Llevamos 35 minutos. 35 minutos. No, llevamos. ¿Y tú me has dado 50? Sí. Bueno, dale, me queda todavía. Ya. ¿Y hasta cuándo pueden aguantar ustedes? ¿Hasta qué hora pueden aguantar? Un ejemplo, muy rápido, que podremos verlo con más detalle en las otras. A la tarde. Bueno. Es un caso que yo aprecio mucho porque tuve la oportunidad de trabajar en esto, ¿no? Y es raro que tengamos la oportunidad de pensar, concebir un proyecto y que este se materialice y que lo que se materializa tenga algo que ver con lo que se concibió y, sobre todo para un universitario, que este proyecto tenga una importancia, una relevancia importante, ¿no? Entonces, se trata de una experiencia de que se le llama el Tecnópolo o Tecnopolo, ya no lo sé. En el fin, ¿sabe lo que quiero decir? Angus, en Montreal. Es la presentación entonces de un caso de desarrollo industrial iniciado por una acción de investigación asociada a través del servicio de la colectividad de la Universidad de Quebec en Montreal. Se los presento también porque esto muestra la función de la instancia de las que le hablé, la instancia que es el servicio a la colectividad. A ver, ¿cómo lo hacemos para hacerlo rápido? Esto se sitúa en el marco de los años 90, 80 y 90, y que está ligado al cambio que provoca la crisis del fordismo. ¿Todo el mundo entiende lo de la crisis del fordismo? ¿Se habla en esos mismos términos? Ya. Bueno, no hay que olvidar que Montreal era parte del Manufacturing Belt, formaba parte de las. Era un eslabón de la revolución industrial que se hizo a fines del siglo XIX en el noreste de América del Norte, ¿no? Digamos que para Montreal y para Quebec y para Canadá es el sur, pero en fin, digamos, el noreste de América del Norte habitada, ¿no? Habitada por blancos. Entonces, en ese marco, que está la crisis del fordismo, pero que también hay una reconversión producida por el mercado, ¿ya? Y que trae nuevas tecnologías, nuevos sectores y todo. Montreal vive la situación siguiente. Primero, se implanta de manera llana como una de las metrópolis de América del Norte especializadas en sectores de alta tecnología. Uno de estos sectores son el sector aeronáutico, el sector aeroespacial, ¿ah? Con Bombardier y todo. Yo me vine en un avión que es CRJ-400, el 400 o 800, yo no me acuerdo. Eso está hecho por Bombardier. Y Bombardier está en Montreal. Es una de las empresas importantes en la sociedad quebequense. Pero hay otras, ¿verdad? Un clúster de lo aeronáutico y de lo aeroespacial que es muy importante. Es una sociedad, digamos, una ciudad importante en materia de biofarmacéutica y muy importante en materia de tecnologías de información. Y esto, por lo fundamental, como resultado de la acción del mercado, ¿no? Pero, por otro lado, hay problemas sociales mayores, y que es el resultado de la destrucción que crea este cambio, ¿no? Y es la destrucción de las empresas tradicionales, ¿ah? Lo textil, ¿ah? El papel, el vestido, en fin, el cuero, todo eso que de alguna manera había tenido mucha importancia en el desarrollo industrial de Montreal. Y al mismo tiempo que tenemos una metrópolis
que digamos que se iza como una metrópolis importante a nivel de las ciudades mundiales. Al mismo tiempo tenemos cierre de empresa, tenemos un cuarto de familias con escasos ingresos y tenemos barrios importantes, sobre todo los barrios industriales, desvitalizados como resultado del cierre de las empresas y de el desplazamiento de estas. Una de estas empresas es la Canadian Pacific Rail. Canadian Pacific Rail es un holding internacional especializado en diversos dominios, sobre todo en el dominio del transporte, que en Montreal fabricaba locomotoras. Se instaló en 1902 y se instaló en un lugar donde no había gente, es decir, al exterior de la ciudad. Y esto fue el motor de la urbanización de todo un sector de la ciudad. No sé si ven la foto, pero es inmenso, es un terreno inmenso. Habían 40 pabellones, ahí entraba por un lado el acero y el carbón y todas esas cosas, y por otro lado salía una locomotora, ¿no? Y tenía su propio sistema de seguridad, su propio sistema de salud, su propio sistema de bomberos, en fin. Era una ciudad al interior de la ciudad, ¿no? Lo que importa es que esta empresa, que tuvo durante la guerra hasta 17.000 trabajadores, ahí se hicieron tanques durante la guerra, ¿no? Hay muchas historias en torno a esta empresa. Se dice que Trotsky habría trabajado allí 2 semanas en su camino hacia México, ¿no?, cuando emigró. Bueno, todo esto para decirles que esta empresa es una empresa importantísima, tanto en la realidad económica como en el imaginario de la sociedad de Montreal. Hay un barrio obrero que está generado por esto. Como les decía, es la primera gran empresa fordista en Montreal. Como el problema que genera esta empresa está ligado a los cambios de los años 80, la deslocalización industrial y la crisis urbana que esta deslocalización genera. Hay que entender también lo que yo ya les he dicho del viraje económico de los movimientos sociales, y es en este campo que aparece, digamos, el cierre de esta empresa. Y este cierre se produce en 1992 como algo mayor, ¿no? Ya se había anunciado, es algo que se hace de manera progresiva, pero en 1992 se cierra. ¿Ah? Y esto es un eslabón más del declive industrial, pero no es un eslabón como los otros. Es algo, desde el punto de vista simbólico, muy importante, ¿ya? Para que vean más o menos, ¿no? No sé si ven aquí, este es el terreno, a ver, aquí está. Este es el terreno, ¿ya? Aquí está el terreno del campo olímpico. Ustedes saben que Montreal organizó los Juegos Olímpicos en 1976. Y aquí ven más o menos, si comparan, ¿eh? Aquí está el estadio con los otros dispositivos. Si comparan más o menos digamos, la envergadura del terreno que queda baldío con aquí, ya ven más o menos de qué se trata, ¿no? Son 500.000 metros cuadrados. Nosotros hablamos en términos de pies cuadrados, ¿no? 5 millones de pies cuadrados, 500.000 metros cuadrados. Es algo bastante importante, ¿no? Y aquí se plantea qué hacer con este terreno. Por una parte está el interés de la empresa. Canadian Pacific es una empresa, es un holding, ya les dije, ¿eh? Y como holding tiene también su empresa inmobiliaria, ¿eh? Y ellos están interesados en hacer un desarrollo inmobiliario allí con residencias para una clase, digamos, alta que consuma este espacio, ¿no? Y lo que significa rentabilizar el espacio. Y la comunidad está interesada en crear empleo, porque aquí el problema que estamos viviendo en este momento es un problema de paro, ¿eh? Un problema de empleo, sobre todo en un barrio industrial que se creó en torno a la empresa que cerró. Bueno,
No les cuento la historia porque es una historia muy larga. Hay confrontación incluso violenta durante 3 años. Hay debate que incluye a todos los actores, gobiernos, sindicatos, movimientos comunitarios, en fin, todo. Y esto se transa, como las cosas se transan en Quebec, con un compromiso. Se divide entonces el terreno en dos. Una parte del terreno va a ser desarrollado por la empresa, por Canadian Pacific, y otra parte va a ser desarrollado por un organismo comunitario que se crea y que tiene como objetivo crear empleo. Crear empleo en el marco de, digamos, de una situación en la cual era una empresa multinacional que se había cerrado, ¿no? Y este organismo comunitario no tenía, evidentemente, ninguna experiencia, no había ningún industrial allí. Son actores sociales que dicen: no podemos dejar allí un terreno donde había empleo, dejarlo para simplemente residencias para clases altas, que además van a tener un efecto sobre el conjunto de los precios del suelo en el resto del barrio. Entonces ellos dicen: tenemos que crear empleo. ¿Cómo? Bueno, y ahí es donde vienen a vernos. Por eso les decía, tuve la oportunidad de actuar en esto. Y llegan a vernos, se obtiene un financiamiento gubernamental a través del servicio a la comunidad de la Universidad de Quebec y Montreal, y se crea un equipo de acción con recursos académicos del CRISES, y es un equipo multidisciplinario donde participan también los actores. Digamos, es un equipo formado tanto por recursos académicos como los actores sociales, ¿ya?, que desarrollan, hacen todo lo que tiene que hacer un equipo, ¿no?, un equipo de investigación. En el fondo se consultan los escritos sobre el tema, se hacen trabajos de terreno, se hacen observaciones de experiencias. Hay misiones que vienen a observar lo que se hace en Alemania, lo que se hace en Francia, lo que se hace en Italia. Vienen los actores para ver todas esas cosas. Y al final se elabora un concepto. Este concepto, esto duró 2 años, este concepto es un concepto de desarrollo respetuoso del medio ambiente, que orientado hacia la mezcla social, es decir, un dispositivo que cree empleo, pero que no cree empleo para una élite tecnológica, sino que cree también empleo para los residentes de este barrio. Estoy hablando de un barrio de 100.000 personas, ¿no?, y para todo el este de Montreal, lo que significa más o menos 1 millón de personas. Entonces, crear empleo para todos, no solamente para una nueva élite. Entonces, mezcla social, la idea del partenariado, acción con el gobierno de Quebec, con los actores sociales, ¿ah?, y una inserción, integración fuerte en el medio. ¿Y qué se hace? Les dejo de lado toda la historia porque la historia es importante. Digamos, no, esto no se hace fácilmente, ¿no? Es algo que se hace con dificultad. Pero lo importante es que resulta. Al principio creíamos que nunca iba a resultar. No veíamos cómo, ¿no?, empresas iban a venir a localizarse en un terreno que estaba muy cerca del centro de negocios de la ciudad, y que por lo tanto era mucho más caro que los terrenos que estaban disponibles en la periferia, ¿no? Y bueno, se trató de ofrecer un concepto que es como un label, ¿no?, como una etiqueta, ¿no?, medioambiental, en fin, de la cual empresas podían beneficiar, y de respeto al patrimonio, de respeto a todas estas cosas. Bueno, lo concreto es que se hace una reconversión respetuosa del patrimonio industrial. Primero se utiliza el único edificio que quedó en pie, ¿ya?, se reconvierte y se transforma en un mall industrial, ¿ya? Entonces allí hay diversas empresas que se instalan. Hay una primera ampliación que permite recibir nuevas empresas. Se crea un complejo biotecnológico aprovechando un programa del gobierno de Quebec que desarrolló un programa para desarrollar las nuevas tecnologías en el marco sobre todo de la farmacéutica, de la biofarmacéutica. Se atraen, bueno, centros de todo tipo, centros financieros, centros administrativos.
Y también se crean empresas de economía social. Yo no sé si ven lo que dice aquí, no creo que lo vean, porque tomé la foto en un momento en que estaba medio nublado. Pero dice Carrefour de la economía social. Y hay un edificio que está consagrado a empresas de economía social y también de inserción social. Y hay una empresa que es muy importante, que incluso está actuando hoy día a nivel internacional, que es una empresa de transformación, de reciclaje de computadoras, cuyo objetivo es insertar, tanto en la sociedad como en el medio de trabajo, a jóvenes que tienen problemas de inserción. En general, jóvenes de origen étnico, de inmigración reciente, pero no únicamente. Y la idea aquí es que entran aquí, reciben una formación, pero es una formación tanto desde el punto de vista de la competencia, de la competencia desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista de cómo se hace en el medio del trabajo, ¿ya? Digamos la inserción social. Bueno, lo concreto es que se crea un parque de empresas en un marco, como les decía, ambiental, respetuoso, y esto ha recibido varios premios internacionales sobre un parque de empresas, respetuosas del medio ambiente. Y se han localizado empresas en diversos dominios, empresas en el dominio de la información, de las ciencias de la vida, de los servicios, de la economía social. En el fondo hoy día hay 50 empresas y 1.300 empleos. Y es una experiencia reconocida internacionalmente. ¿Cuánto investigador va a Montreal? ¿Cuánto investigador que tenga que ver o que tenga algún interés sobre este tipo de cosas va a ver el Tecnópolo Angus? Porque está reconocido como una experiencia exitosa que tiene una relación con la innovación social y con la sociedad, ¿ya? Tenía otro caso, pero yo creo que lo vamos a dejar de lado. Vamos a ir directamente a la presentación de un pequeño modelo que yo he elaborado y que me parece explícita esto la co-construcción del conocimiento. Porque el conocimiento va más allá del resultado de una investigación partenarial. El conocimiento es algo que se puede considerar como algo que se sabe y que no se sabía antes, ¿ya? Y gracias a diversos tipos de trabajos como el que les he expuesto, yo he elaborado un modelo sobre el efecto innovador de la iniciativa local, ¿ya? Ahora, la idea es la siguiente. Hay primero una iniciativa, un proyecto. Este proyecto, que es en el fondo, primero, un proyecto individual de algún emprendedor social, se transforma en una acción colectiva. Es decir, se transforma en un movimiento social. Una acción colectiva, desde el punto de vista de la teoría de la acción colectiva, es un movimiento social, ¿ya? Este movimiento social moviliza recursos endógenos y exógenos. Y aquí hay un debate, porque en algún momento se hablaba únicamente de los recursos endógenos. Pero lo que nos enseña la práctica es que los recursos exógenos son tan importantes como los recursos endógenos. Y, evidentemente, recursos de todo tipo, financieros, capital humano, recursos culturales, institucionales, organizacionales, en fin, de todo tipo, ¿no? Esta movilización de recursos se hace en un contexto de competencia y de conflicto. En general es así. Lo que transforma el movimiento en un movimiento de solidaridad local. Ahora, la solidaridad local genera algo que siempre ha existido, pero que no lo veíamos muy bien, y que es la conciencia territorial. La conciencia territorial es lo que permite a los diversos actores reconocerse como formar parte de un mismo territorio, ¿no es cierto? De un mismo territorio, y por lo tanto hay que respetar ese territorio, no hay que destruirlo. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de conciencia social. Conciencia territorial es una forma de conciencia social, como la conciencia de clase, la conciencia étnica, la conciencia de género, en fin, hay diversos tipos de conciencia social. Pues la conciencia territorial no reemplaza a las otras, no es una buena idea que la reemplace, pero se agrega
a las otras formas de conciencia, lo que genera una capacidad de concertación y de aumentación de justamente la capacidad de acción de los actores, ¿no? Y es lo que llamamos empowerment. Ahora, este es el circuito de un proyecto que funciona. Es el circuito del proyecto Angus que yo les mostré, es el mismo circuito que yo vi en Montevideo en torno a un proyecto muy similar, que es el parque de industria que se llama Cerro, y que yo he visto en diversos otros proyectos, ¿no? Tanto en Montreal como en el resto de Quebec, como en otras partes. Bueno, hasta allí es el circuito de un proyecto que funciona. Ahora, ¿cuándo esto tiene un efecto innovador? Es cuando genera aprendizaje y genera un know-how colectivo, ¿ya? Y allí es donde este proyecto se repite, y en cada instancia, en cada momento en que se repite, pues va generando cosas nuevas, y en cada momento va generando más aprendizaje y más know-how colectivo. Y hasta allí, bueno, es un proyecto que tiene importancia, ¿no? Importancia social y que tiene alguna permanencia, es decir, que no se acaba luego que el proyecto termina, sino que genera nuevos proyectos, ¿no? Tiene recurrencia, ¿se dice recurrencia en castellano? Bueno, tiene entonces recurrencia. Lo que me interesa es que esto, y ahí está la idea de la transformación social, ¿no? Esto genera, tiene un efecto organizacional. Digamos que a partir de allí, cuando se demuestra que funciona bien de esta manera, pues las otras organizaciones adquieren el mismo conocimiento. Hay una difusión de este know-how colectivo que se genera en el marco de la organización y del proyecto primero, pero que se difunde luego, ¿ya? Y este efecto organizacional tiene otro efecto, que es un efecto institucional. Ahora, cuando hablo de efecto institucional, estoy hablando en el marco de la teoría de la perspectiva del institucionalismo, ¿no? La perspectiva que dice que las instituciones son el esqueleto, digamos, la espina dorsal de una sociedad, y que está constituida por los códigos, las reglas, las maneras de hacer que hacen que la sociedad funcione de una manera, ¿no? Pues esto tiene un efecto institucional, lo que cambia, y ahí está la transformación. Y ahí está también el efecto sobre otras escalas, lo que hace que la importancia de un proyecto, ¿no? No es solamente local, sino que tiene también trascendencia a niveles superiores, ¿ah? Porque el desarrollo no es únicamente local, ¿ah? Es también regional, nacional, global. Pero la idea aquí es un movimiento bottom-up, ¿ah? Es un movimiento que se construye a partir de la base y que rehace o que reconstruye los lazos sociales y las maneras de hacer en el marco de una sociedad donde intervienen evidentemente los factores de escalas nacionales y globales, ¿no? Entonces, aquí llego a la conclusión. Entonces, el papel de la universidad en esto, ¿no? Lo que yo quería mostrarles es que el papel de la universidad en un marco de innovación va más allá de la simple transferencia del conocimiento económico. Me parece a mí que está bien la transferencia, y es una cosa que es importante, que lo que sea que la universidad no quede en la universidad y sea transferido a los actores. Pero yo creo que hay que ir más allá. La universidad puede, en la medida que, digamos que construye los dispositivos, que implanta los dispositivos necesarios, como me parece que son los que ustedes han implantado, la universidad puede ser un eslabón de la co-construcción de un saber que no esté orientado únicamente hacia la competencia económica, ¿eh? Que también esté orientado hacia el incremento de la calidad de la vida de los ciudadanos. Y el caso que yo les mostré de Angus, ¿eh? Me parece estar orientado en ese sentido. Una sociedad innovadora, decía Florida, con el cual yo tengo muchos desacuerdos, pero en un estudio que hizo de Montreal,
con su equipo, que hace estudios de todas las ciudades del mundo, ¿no es cierto?, y clasifica segunda todas las ciudades del mundo. Yo no sé cómo lo hace para que todas las ciudades que él estudia sean segundas en el terreno de la innovación, pero en fin. Digamos, dice, en ese estudio, dice, una sociedad innovadora debe integrar a todos en el proceso de la innovación. Pues yo creo que, por lo menos en eso, acierta, ¿no? Acierta. Y en este proceso, evidentemente, la innovación social es algo fundamental. Es decir, la innovación tecnológica no basta, porque sabemos, la innovación tecnológica es como lo que decía Schumpeter. Schumpeter decía que la innovación es como una tempestad de construcción y de destrucción. Construye, pero también destruye. Bueno, para que la destrucción no sea funesta para una parte importante de la sociedad, la innovación social es mayor. Eso es lo que quería conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. A mí me ha resultado realmente, si quieren hacer preguntas, pueden rellenar las tarjetas y se las recogemos y las pasamos al profesor Klein. La verdad es que yo creo que la exposición ha sido extremadamente sugerente. A mí se me suscita una duda. Me ha dado la impresión por las referencias o el marco inicial que había unas condiciones especialmente adecuadas para poder llevar a cabo este trabajo de innovación social que hemos visto en el ejemplo que nos ha expuesto. Yo no sé hasta qué punto las condiciones son o las condiciones que existían son tan importantes o bueno, yo creo que tendremos que esforzarnos por crearnos las que permitan eso, ¿no? Pero no son muy muy relevantes las existentes en Quebec, en el entorno Quebec es sí. La existencia de esa economía social, sí, etcétera, que nos han indicado los movimientos sociales tan intensos, ¿no? Sí. Bueno, hay condiciones en Quebec que son específicas y que resultan del hecho de que, como otras sociedades, es una sociedad que hasta los años 60 se desarrolló sin Estado. Es decir, estaba inserto en un Estado, que es el Estado canadiense, pero la sociedad, que es muy nacionalista, ¿no?, lo veía no lo veía como su Estado. Entonces, lo que se desarrolla, a pesar de que siempre hubo un gobierno, quebequense, pero un gobierno minimalista, ¿no? Lo que se desarrolla son instituciones en la sociedad civil, la institución de las cooperativas, todo tipo de instituciones, ligados primero a la iglesia, pero luego a diversos movimientos sociales. Esto es algo histórico en Quebec y que permite a una sociedad de haber sobrevivido, una sociedad de habla francesa, de haber sobrevivido y tener sus instituciones y tener sus leyes que protegen no solo la lengua, sino que el resto de la sociedad en un marco como el marco norteamericano, ¿ya? Entonces, esto es evidentemente algo especial que no se encuentra, por ejemplo, yo he presentado este tipo de cosas en Argentina y en Argentina no existe. Es imposible de verlo de esta manera, ¿no? Porque bueno, el desarrollo argentino está muy ligado al Estado y a las formas de gobierno y, en fin, a todo eso, ¿no? Entonces, estas condiciones son evidentemente específicas y yo no creo que se puedan encontrar en todas partes. Lo que sí me parece importante, porque en el fondo, cuando yo hablaba del modelo quebequense, no lo definía como un ejemplo a imitar, sino que como una configuración específica, la palabra modelo en ese sentido, una configuración específica de actores sociales y de instituciones. Lo que me parece importante es el desarrollo de la capacidad de las sociedades de aprovechar de los,
su propia configuración para desarrollar proyectos y desarrollar acciones que pongan en el primer nivel de la preocupación el nivel de vida y de trabajo de los ciudadanos. A mí me parece que eso es lo fundamental. Ahora, ¿cómo se actúa eso? ¿Cómo se hace eso? Eso se puede hacer a partir de diversos actores o a través de diversos canales. Me parece que esto está en un marco en el que los estados en general, ¿no? Sea porque se les sea impuesto o sea porque han hecho una elección, una opción, pues ya no tienen la misma capacidad de generar cohesión social y lazo social como la que tenían antes. Y en este marco, lo social y lo territorial y lo local encuentra una legitimidad que es nueva y que resulta de un tipo de sociedad que se construye a partir de los años 80 y que esto sí me parece es general, por lo menos general en la sociedad occidental. Yo creo que eso es, no sé qué otra cosa te podría decir. Sí, Juan Luis, nos están llegando varias preguntas de los asistentes y bueno, una de ellas son varias en una. ¿En qué se tradujo el viraje económico de los movimientos sociales? ¿En qué tipo de iniciativas económicas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Perduran hoy? Tenemos varias, ¿eh? Así ya. Que si... ¿Vamos una por una? ¿O... Bien, o una... Sí. Vamos por esa porque esa necesita, digamos, requiere información. Y vale la pena decirlo, ¿no? Primero, el movimiento sindical. El movimiento sindical, que era un movimiento de presión antipatronal, como movimiento sindical que se respete, ¿no? Crea fondos de fondos previsionales con la participación del gobierno, ¿no? Que le permiten actuar como empresa. Y no son fondos previsionales como los fondos japoneses o los fondos tradicionales que están ligados al mercado financiero. Son fondos administrados por la organización sindical. En Quebec hay fundamentalmente dos grandes organizaciones sindicales. Hay en el fondo tres, pero hay dos grandes. Una es la Federación de Trabajadores de Quebec y la otra es la Central Nacional, la Confederación Nacional de Trabajadores. Nacional aquí quiere decir Quebec. El Fondo de Trabajadores de Quebec creó el Sindicato de Trabajadores de Quebec crea un fondo que se llama Fondo de Solidaridad. Ya ven el nombre, ¿no? El nombre, el título ya indica. Y este fondo es en el fondo el resultado de una cotización que hacen trabajadores de diverso tipo y que no son trabajadores de empresas donde este sindicato está presente, sino que son trabajadores de otro tipo. Hasta yo cotizo en ese fondo. Y la idea es que lo que se cotiza es un fondo provisional, ¿no? Que yo no lo necesito porque yo tengo mi propio fondo provisional. Pero yo cotizo porque me parece importante y hay muchos que lo hacen así. Y hoy día la Federación de Trabajadores de Quebec cuenta con un fondo de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares no se compara con los fondos japoneses, ¿no? Que tienen 400.000 millones de dólares y todo eso y son capaces de deshacer y de hacer gobiernos, ¿eh? Pero 8.000 millones de dólares permite llamar al primer ministro y que el primer ministro responda. Permite, cuando hay una empresa que está diciendo que va a cerrar o que va a hacer algún cambio importante, pues permite decir, espera, ¿ah? Antes de cerrar, veamos si podemos hacer algún cambio y nosotros estamos dispuestos a invertir capital. ¿Ah? Esto significa un cambio cultural enorme en un movimiento sindical. ¿Ah? Hay que entenderlo como un cambio cultural enorme. Que también tiene, por otro lado, efectos, ¿no? Digamos, la lucha por las conquistas sociales y todo eso, de alguna manera, se ve afectada. Pero le da al movimiento sindical un poder de socio
del actor público y del actor privado, que evidentemente es fundamental. Es fundamental. Y la otra organización sindical, que es la Confederación de Sindicatos Nacionales, crea un fondo que se llama Fondacción y que tiene un objetivo mucho más orientado hacia la economía social. Y es el Fondacción que financia en sociedad con el organismo comunitario el proyecto Angus, ¿eh? Que financia la construcción, porque los edificios que hemos visto hay que construirlos y eso significa dinero, ¿no? Entonces, es este fondo que lo financia. Para decirle que esto tiene importancia. Hay una capacidad, ¿eh?, que es muy importante. El movimiento comunitario desarrolla las corporaciones de desarrollo económico comunitario, que actúan en todos los barrios, ¿eh?, y que tienen como objetivo crear empleo, pero también crear organización, crear lazos sociales, en fin, actuar como intermediario, ¿eh?, entre el gobierno y el ciudadano. En fin, se crea el chantier de la economía social, del cual les hablé, que es algo fundamental. Se hizo un foro la semana pasada, donde vinieron 1.200 personas, 1.200 organizaciones de todo el mundo, con participación de encargados de economía social de diversos países, habían españoles, habían brasileros, en fin, habían de varios países del mundo, africanos, latinoamericanos. Y este es el chantier de la economía social, que tiene una legitimidad mayor y que resulta del movimiento, de los nuevos movimientos sociales en el fondo, ¿eh?, del movimiento urbano, del movimiento social en general. Esos son los instrumentos, los cambios que se hicieron. Bueno, después hay varias preguntas relacionadas con la propia universidad y el papel hacia la sociedad. Y bueno, por resumir un poco las cuestiones, por un lado está hasta qué punto, preguntan concretamente de Crises, cómo actúa, hasta qué punto lo público ha influido en la estructura y objetivos de Crises. Y cómo abordar este proceso para incorporar la financiación privada. Y a su vez, cómo intervienen el resto de órganos de la propia investigación de la universidad en ese actuar. Y luego ya por último, también relacionado con la propia universidad, para dar un salto a la co-creación en unas universidades, pues igual como la nuestra, un poco para la aplicación a nosotros que estamos muy departamentados, ¿cómo podemos hacer, qué instrumentos, qué transformación interna necesitaríamos en esa necesidad de co-crear? Uh-huh. A ver, vamos primero por lo primero, ¿no? Sí, por eso. ¿De qué manera el gobierno, digamos lo público, tiene influencia? Tiene influencia, porque nosotros tenemos una, ya le decía, es un centro que se llama Centro de Excelencia, uh-huh, creado, digamos, financiado hoy día por un programa del gobierno de Quebec, que está muy inspirado en un programa francés, que tiene como objetivo reagrupar los equipos y los, entre comillas, científicos que trabajan en un dominio en particular, ¿no?, y reagruparlos de manera de que haya una sinergia entre ellos, ¿no? Entonces, estos reagrupamientos, es un programa que se llama Reagrupamiento de Investigación. ¿Ya? Y este programa se pone en práctica a partir del año 2000 y el Crisis está financiado en este programa a partir del principio. Fue uno de los primeros que fue financiado de esta manera. Por lo tanto, evidentemente, tiene un efecto. Hasta ese momento, el centro, que ya existía como centro, no funcionaba de esa manera. Digamos, tiene un efecto organizacional. Tiene un efecto desde el punto de vista de la masa, ¿ya? Pero por otra parte, este reagrupamiento de investigadores genera una capacidad de buscar nuevo financiamiento. El financiamiento anual
que nosotros recibimos del gobierno de Quebec es de $270,000, lo que nos permite, digamos, contratar personal y todo. Esto no incluye mi salario, ¿no? Mi sueldo es el sueldo de profesor de universidad. Yo no he perdido mi rango de profesor de la universidad. Entonces, yo soy pagado como profesor de la universidad, no soy pagado como personal. Pero esto nos permite contratar personal, pagar asistentes de investigación, pagar, asegurar los intercambios entre las diversas universidades, traer colegas extranjeros, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos un financiamiento del gobierno de Quebec de $270,000 al año. Este financiamiento está apoyado por cada universidad que pone una parte también, ¿verdad? La mía, mi universidad, la Universidad de Quebec Montreal, pone $70,000 anuales. Digamos que todo esto hace algo así como más o menos $400,000 anuales, ¿ya? Pero el centro, ¿ya?, recibe financiamiento de todo tipo por $2,000,000 anuales, ¿ya? Porque cada equipo va a buscar su propio financiamiento, ¿no? Yo, mis investigaciones están financiadas por un fondo del gobierno federal, que es un fondo de financiamiento de la investigación científica. También están financiadas por un fondo específico, por esta acción concertada que les hablé del gobierno de Quebec, que financia mis proyectos en particular. Y también tengo proyectos con el municipio de Montreal, de evaluación participativa proyectos locales, en barrios locales, donde en el fondo lo que hago es aplicar el modelo que les presenté, ¿ya? Entonces, tenemos un marco general, pero este marco general es un marco de infraestructura, no es un financiamiento de la investigación. La investigación está financiada por los equipos que van a buscar, ¿no?, su propio financiamiento a través incluso de lo privado, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, hemos tenido contratos con Hydro-Québec. Hydro-Québec es una empresa estatal, ya les hablé de la importancia del Estado, que es el monopolio estatal de producción de electricidad, de hidroelectricidad. Tenemos proyectos con una fundación privada, que es una fundación privada que actúa en dominio de lo social y todo eso, ¿ya? En fin, son organizaciones que vienen a nosotros y nos dicen, bueno, tenemos un problema, ¿cómo podemos resolverlo? Reflexionar sobre la respuesta que podemos darle, ¿no? Evidentemente, si vienen a nosotros, pues es porque quieren tener una reflexión que está orientada según nuestros valores, ¿no? Si quieren otra cosa, pues irán a otros organismos. Pues si vienen a vernos a nosotros, pues saben con quién van a hablar. Y bien, y en general vienen. Bueno, ¿qué es lo que se puede desarrollar? Sí, luego el tema de la cómo interviene el resto de órganos de la universidad en las investigaciones. Pues tenemos, en la universidad nosotros tenemos varios centros de este tipo, ¿no? La Universidad de Quebec-Montreal es una universidad bastante grande, donde hay dispositivos de diverso tipo, ¿no? Y bueno, tenemos un apoyo de la institución universitaria, que también está exigido por el gobierno para financiarnos. Es decir, si no hubiera ese apoyo, y ese apoyo se traduce en contribución, como ya lo dije, $70,000 anuales, ¿no? Tiene que ser así, si no, pues no lo financian. Es una exigencia. Y además de eso tenemos un apoyo moral importante, porque trabajamos con esto del servicio a la colectividad, pues estamos muy ligados a eso, ¿no? Y con respecto entonces a lo que hay que desarrollar, pues yo creo que lo que ustedes tienen, no sé, no lo conozco bien, pero lo que ustedes tienen me parece, de lo que me han hablado, pues me parece estar, encaminado más o menos en la misma dirección. Los diversos tipos de dispositivos que ustedes han desarrollado me parecen estar orientados más o menos en esa dirección. No sé si a lo mejor me equivoco, pero
Es difícil decir qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que la idea de reagrupar capacidad no puede ser negativa. Siempre y cuando haya digamos, algo central que signifique más que el reagrupamiento, que permita la convergencia, ¿no? de capacidades. Y bueno, yo creo que ustedes están en esa onda, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones, pero por tiempo no vamos a poder ahora responder a todas. Lo que sí haremos es, con todo el encuentro que tengamos hoy por la tarde y las conversaciones con usted, intentaremos hacer un dossier de las conclusiones que se saquemos a lo largo de esta jornada. Pero bueno, por una última cuestión, o la penúltima, porque ya estamos casi fuera de tiempo, porque hay varias preguntas sobre esto, ¿no? Para la sociedad en general, la innovación no se relaciona con lo social, simplemente con lo tecnológico y lo económico. Entonces, ¿considera usted que la primera innovación social no se debe dar en la transformación de los valores sociales más allá del enriquecimiento y el beneficio económico? Es difícil decir no a esa pregunta. Sí, yo creo que es la primera cosa. Es decir, mientras estemos orientados a... Mientras estemos orientados únicamente al pecunio, ¿se dice pecunio? Sí, sí. Sobre todo si es el pecunio privado, únicamente, ¿no? Yo creo que, evidentemente, estamos en un contexto en el que se genera desigualdad y se genera riqueza para algunos y pobreza para otros. Esto dicho de una manera muy, evidentemente, muy somera, pero me parece que es algo relativamente simple, que se puede describir de esa manera. Ahora, las formas de regular esto, y yo tenía un esquema que quería presentarles, que no tuve tiempo de hacerlos, pero yo creo que vale la pena, en respuesta a esta pregunta, quizás referirme a ello. Yo decía, una cosa fundamental es construir una sociedad y una economía plural, ¿no? Donde hayan diversas lógicas y donde converjan diversas lógicas. La lógica del mercado no podemos desatenderla, porque en el fondo domina a escala mundial. Digamos, hoy día decir que vamos a actuar fuera del mercado, me parece que hasta organizaciones como Mondragón, que tienen una capacidad de generar su propia institucionalidad muy fuerte, no pueden desprenderse del mercado y están sujetas a todas las contradicciones del mercado. Pero hay que asumirlas. Así que es imposible no tener en cuenta los efectos del mercado. Pero también está la lógica de la redistribución. Y esa lógica es la que estaba ligada al estado del bienestar, a la economía keynesiana, a esa capacidad de una instancia de compartir la riqueza, ¿no? La riqueza. Pero también hay otra lógica, y esa capacidad del Estado, el Estado la está perdiendo. Es decir, en algunos casos está renunciando a ella. Y en otros casos, bueno, la está perdiendo simplemente, por razones que ustedes conocen quizás mejor que yo. Por lo tanto, hay que crear nuevas formas de redistribución. Creo que la economía social y solidaria, como se le llama en el mundo en general, pero que es la economía popular en América Latina, nosotros llamamos únicamente economía social, pero engloba lo mismo, ¿no? Esta es una forma nueva de redistribución. No es en sí una innovación social, porque las cooperativas existen desde hace muchos años. Es la función que pueden asumir que es una innovación social. Y es la función de redistribución, ¿no? Que es una innovación social. Y está la lógica del don, ¿no? De donar, ¿no? No del don de la capacidad que puede tener, sino la lógica de donar, ¿no? La lógica del voluntariado, la lógica de la acción, ¿no? De la implicación social. Y esa lógica existe. Yo creo que los jóvenes que se están movilizando a través del mundo hoy día y que ocupan diversos campos ligados a la,
los indignados, ¿no? Que creo que en España se conoce bien, pues esa es una lógica que puede canalizarse desde el punto de vista social y económico, que por el momento no tiene proyecto, es decir, tiene esos grupos saben lo que están repudiando, pero no dan la impresión de saber lo que están construyendo. Pero si se ve a través de ellos, se ve que se está construyendo algo. Y es una lógica del don, ¿no? Y yo creo que la interrelación entre estas tres lógicas me parece algo fundamental. La idea de la concertación de los actores sociales me parece también fundamental, pero siempre y cuando hay un respeto del conflicto. Yo no sé cómo se da aquí, pero en Quebec hay actores que hablan de la necesidad de tener una sociedad consensual. ¿Se dice consensual en castellano? Bueno, ¿se entiende la idea? Es decir, que todos vayan de la mano diciendo, vamos juntos, ¿eh? Pero eso es medio religioso. Yo no tengo nada contra los religiosos, pero es medio religioso. Y eso no se da así en la realidad. La realidad es una realidad donde los actores sociales tienen intereses. Y eso no hay que negarlo, porque si se niega, lo que se hace es legitimizar la fuerza de unos con respecto a la debilidad de los otros, ¿eh? Mientras que si actuamos en base a la explicitación del conflicto, ¿eh? Y a los compromisos que se generan luego del conflicto, pues ahí ya tenemos una concertación que me parece ser mucho más encaminada hacia una sociedad más democrática. Y evidentemente la idea del compromiso, luego de los conflictos, y de la regulación, es decir, de cómo se ponen en práctica y se crean dispositivos que permiten la expresión de los conflictos y la generación de compromisos, ¿no? En el caso de Montreal, tenemos el caso de las corporaciones de desarrollo económico comunitarios que en los diferentes arrondissements, ¿cómo se dice arrondissement? Distritos, los diferentes distritos son distritos de 100.000 personas cada uno, ¿no? En los diferentes distritos tienen esa función de asegurar el diálogo y la gestión de los compromisos. Bueno, hay algunas que cumplen esta función mejor que otras, ¿no? Y en algunos casos es más eficiente que otras. Pero la idea me parece fundamental. Bueno, pues muchas gracias, profesor Klein. No por su presencia, sino por el contenido de la conferencia, ¿eh? No solamente creo que nos enriquece y que nos obliga a reflexionar sobre aquello que podemos o que tenemos que tratar de aportar. Me parece que, bueno, que hay que traer a primer plano una idea que está muy presente siempre que se habla de innovación social, pero que es la idea de integración de esa sociedad, ¿no? O sea, de construcción de una sociedad integrada, una sociedad solidaria, una sociedad sostenible. Y me quedo un poco con la idea que ha dicho antes de que tenemos que llegar más allá de lo que es la pura transferencia del conocimiento académico para avanzar en la construcción de esa sociedad. Siguiendo un poco la idea que tenemos en el fórum de ir haciendo distintas actividades, a la tarde tendremos ocasión, ya en un ámbito más reducido de personas que se dedican más profesionalmente al campo de la innovación social y de la universidad, tener un encuentro entre gentes de la universidad y de la innovación social, presididos por usted, con la finalidad de poder profundizar ya en un campo más específico en estas materias. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia y vamos a continuar. Bueno, pues en esta reflexión. Soy yo el que les agradezco, y gracias por haber tenido, digamos, la gentileza de quedarse hasta el final.